Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo sentimental, tu horóscopo del amor, energías y destino. Pero si tienes dudas en este momento que necesitas aclarar, saber lo que va a pasar, no solo en el amor, en la economía, en los proyectos, en tu vida en general, solo tienes que llamar a los teléfonos que tienes en pantalla y resolver esas dudas ahora mismo y así de fácil. Si se te hace difícil, no te preocupes, te dejo en un comentario fijado el enlace directo a la web para que directamente desde ahí puedas resolver todas esas dudas y reservar tu consulta conmigo. Y ahora sí, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Libra, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías tuyas, las energías de tu persona especial, esa persona que está en profunda e íntima conexión contigo, como si estás entero también la energía que estás atrayendo a tu realidad presente y la energía vinculante entre los dos. Ojo. También canalización muy importante, los mensajes de tus seres guías y la predicción con los oráculos. Recuerda que este horóscopo es de amor, pero también de energías y destino. Vamos a empezar con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Te pido, Libra, que te concentres fuertemente. Respira bien profundo, Libra, y libera todas esas dudas que puedas tener en este momento. Conéctate conmigo y vamos allá con la energía regente para ti. Mira lo que te he dicho. Ay, pero te me río porque sí que te has conectado, ¿eh? Se me ha puesto la piel chinita. Mira, pensando en ti, pensamiento amoroso, hallazgo afortunado. Una cosa es el pensamiento que uno pueda tener sobre sí mismo y por lo tanto lo bueno que uno quiere vivir, ¿no? Quiero ser feliz, quiero sintonía. Genial, maravilloso. Ahora, eso es una cosa del pensamiento y por lo tanto la proyección, independientemente de la vida que uno esté teniendo o no, proyectando lo que queremos, ¿no? Pero las energías, lo que está, el devenir del destino, ¿cómo va? Viene lo siguiente. Mira, yo veo que algunos de ustedes es como si estuviera viviendo o ha estado viviendo como, no encapsulado, pero en circunstancias que han sido como de esta situación tiene que transmutarse, tiene que cambiarse, ya sea porque yo suelto esta situación, esta persona, esta costumbre, esta idea, o porque la realidad que en el presente tengo necesito transformarla, ¿sí? Pero veo que algunos de ustedes han tenido como ciertos factores o están teniendo ciertos factores en este momento que es necesario que tomen una decisión, ¿sí? Hay que tomar en consideración cuidadosamente y de forma paciente algunas adaptaciones que se tienen que hacer después de una profunda reflexión. Me dicen, aquí hay algo que para ti va a resultar de una manera un poco estrepitosa y mágica. Ojo, estrepitosa y mágica. Y no solamente de índole sentimental, amoroso, afectivo de pareja. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay relaciones que no son de pareja y también tienen una redundancia o una situación de cambios emocionales con la madre, con el padre, con los hijos, con una amistad, etc. O incluso tu relación con el trabajo. En fin. Me dicen de que en este momento todas las circunstancias que se te presenten en la vida y va a tener una trascendencia de hasta 15 días en adelante esta lectura, van a suceder de tal manera que te pongan en situación de tener que elegir por y para ti. Si así no hiciese el consultante, hay ciertas situaciones que se van a volver a repetir generando de alguna manera un bucle. Hasta que no, si yo decido ir por este lado, pero la vida me está orillando a que yo decida ir por otro lado y yo vuelvo a pasar por aquí, la vida otra vez me va a presentar la misma situación para que en algún momento decida ir por otro canal, por otra vía y salir de ese bucle. Por lo cual, o con lo cual, yo te pregunto, Libra, ¿hay alguna circunstancia en este momento de tu vida que tú sientas que se está repitiendo? ¿Otra vez la misma interacción con una persona? ¿Otra vez estoy permitiendo lo mismo? ¿O no estoy haciendo algo que debería, que estoy dejando para después?
Esta consideración no la hago yo como paloma, sino por la energía que veo, ¿vale? Que es piensa en ti. No, porque entonces Pablito me va a decir, no, porque entonces María, no sé cuánto. No, no, tú, para ti, ¿qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Es difícil? ¿Por qué? ¿Te cuesta? ¿Por qué? ¿Vale? Es un poquito de hacer introspección, ¿no? Y ser muy consecuente con la respuesta, con las reacciones, con las decisiones, ¿vale? Dentro de esta noticia favorable que llega para ti, porque aquí hay algo que te... Una, ay, perdón, me estoy acomodando. Una es lo que va a suceder respecto a la parte emocional, sentimental. Y otra, en general, por eso te decía que energías y destino, que va a traerte a ti una gran felicidad y tiene relación con algo que tú estás esperando, deseando. No sé si es economía, trabajo, no lo sé, una noticia, un visado, un recibo pagado, no lo sé. Pero hay algo que, y esto va a suceder antes del día jueves, va a darse para ti, que tú digas, ostras, qué bueno es que me ha salido. Yo no sé qué tiene que ver el número 17 y el número 4. Una persona con la que has tenido conversaciones durante el último mes, donde las cosas se van a poner como más claras, más definidas. Me dicen que va a haber muchísima soltura, soltura y como, ay, me siento más tranquilo, que ahora puedo hacer las cosas mejor respecto a algo que algunos de ustedes les había estado sintiendo, haciéndose sentir así como, ay, esto no sé cómo es, no sé cómo va, no sé cómo hacer. Me dicen que vas a tener como más soltura, vas a estar más intrépido, más definido, más decidido y más claro, con más facilidad. Me dicen también que hay algo que se te va a abrir, que tú estabas esperando y es como si hubieran ustedes pedido, dame una señal de que esto es lo correcto. Esa señal se va a presentar. Si acaso puede ser esto mismo que ya te están diciendo. Aquí hay algo que tú tienes que hacer y te dice una señal. La señal la vas a tener. Mira tú, me lo dicen súper claro, ¿eh? Llegas a esta persona con la letra E, D. Una persona que dice que a veces tiene una actitud o un carácter como muy duro, muy rígido y luego se vuelve pancito y flan, ¿no? Como es muy dulce a veces o cuando se trata de sí, es muy dulce y cuando se trata de ustedes se puede poner un poco rígido, duro o como, como si hiciera las cosas un poco a su aire. Me dicen de que algunos de ustedes están pasando por momentos en los que no entienden ni patata de lo que está sucediendo. Hay alguien a quien tú les has explicado las cosas una y otra vez o de mil maneras y es como si siempre volvieran al mismo punto o es que esa persona te hace volver a ti al mismo punto también. Me dicen de que hay una persona, ojo con esta parte, esto es canalización, ¿eh? Libra. Tú tienes relación o vinculación o conexión con una persona con la que en este momento entre ustedes no hay claridad. No hay claridad. Yo no sé si hay contacto o no, o relación, no lo sé, pero no hay claridad entre ustedes. Esa persona habla con alguien más de lo vuestro, pero desde su punto de vista de su, claro, cómo va a hablar, ¿no? Pero realmente está diciendo las cosas no como le convienen, sino como desde su dolor, desde su falta de comprensión, desde su punto. Y la otra persona sabe perfectamente cómo es la verdad. Pero esta hay algo que quiere tomar, coger, beneficiarse. Y enreda más a la persona en esta comunicación. Y ustedes es como si cada vez estuvieran más o alejados o con falta de claridad, como si no estuvieran hablando de realmente de lo que deberían hablar. Me dicen que esta persona va a llegar un momento en el que dé un alto a esta secuencia que está teniendo porque hay algo que la otra persona va a hacer que le haga entender como que aquí me estás tú manipulando, aunque no se lo diga, ¿eh? Eso va a pasar. Vale. Vamos a ver la persona con la que estás en conexión o en pareja. Libra, concéntrate en esa persona. Hay momentos en los que tú dices, es que yo le... Así, ¿no? Porque te acabo de sentir eso. Y qué cosas, Paloma, que yo no le entiendo de verdad con lo fácil que sería o con lo sencillo que a veces se lo pongo y esta persona no se entera, no hace, no le entiendo. Y luego como que justificas y otra vez te vuelves como a enfadar contigo o a preguntarte a ti mismo, ¿qué estás haciendo, Libra? ¿Qué estás haciendo? Te voy a preguntar una cosa. Y esto se lo estoy preguntando en varios signos porque de verdad que necesito saber y lo estoy preguntando en varios signos precisamente por qué, porque a veces uno no ve su ascendente, ¿no? Porque no lo conoce o por el motivo que sea no lo ve. Y entonces por eso aquí también te hago esta pregunta. ¿Para ti qué es conexión?
Aunque en este momento digas, no, Paloma, yo tengo una relación, vale, muy bien. O no, yo soy soltero, vale, pero para ti como persona Libra, ¿qué es conexión? Cuando tú dices, ay, voy a preguntar por mi conexión, ¿qué te hace considerar que hay una conexión? ¿Puede ser solamente la conexión a nivel sentimental? ¿Hay otros de pareja o hay otros tipos de conexiones? Cuéntame, por favor, es muy importante para mí, ¿eh? Y es importante para conoceros, para saber cuál es su idea y entonces poder darles los horóscopos dentro de lo que ustedes necesitan conocer, no de lo que quieren escuchar, de lo que necesitan conocer. Recuerda que aquí, en la familia Madre Agua, a la que espero pertenezcas suscribiéndote, procuramos crecer y comprender la vida desde diferentes perspectivas para estar mejor y más felices, ¿vale? Bueno, ya les he hecho el cuento muy largo, vamos allá. La persona con la que tienes conexión o relación, ¿cómo está? Esta parte es importante, ¿eh? Esta persona está en un momento de mirarse a la cara, darse cuenta consigo misma qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy queriendo y para dónde estoy yendo en mi vida. Pero no solamente a título sentimental. ¿Por qué me sale como energía? Porque me dicen que esta persona está en un momento de tener como que asentar bases, como pisar con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy dejando llevar? ¿Por qué? ¿Por otra persona? ¿Por mis hábitos? ¿Por mis miedos? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quiénes tengo realmente a mi alrededor? Está en un momento en el que dice de que ha pasado muchísimos dolores, muchísimas angustias, y es como si en algún momento esta persona hubiera perdido o no hubiera sido consciente de apreciar, por eso sale la carta de joya dentro de una lágrima, ¿no? De apreciar y del aprecio todo lo que contigo, porque esta parte sí que va contigo, ha tenido o incluso tiene. Me dicen de que esta persona está reconectando con su parte espiritual y también emocional, no son lo mismo, ¿eh? Y que esto le hace entender o le está haciendo entender las cosas, pero lentamente, también te lo digo, de manera que haya un poco de sanación, de comprensión y por lo tanto de cambios vinculados hacia ti. Hace un momento, antes de sacar la carta, te decía que yo sentía a alguien que se estaba dejando llevar por el comentario o por la condescendencia, vamos a decir así, o el apoyo no positivo de un tercero, ¿no? Aquí también sale, esta persona está entendiendo de que hay cosas que no están bien dentro de su propia postura, dentro de su propia forma de actuar. Puede ser de cosas poquitas, de cosas pequeñas a cosas más importantes, pero dice que está reconectando con el aprecio, ¿no? Con el sentimiento, con la realidad, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué energía está trayendo Libra? Siento que algunos de ustedes es como si estuviera en este vaivén, ¿no? Yo tengo pareja o tengo una conexión, pero pienso, considero que debo romper esta relación o que ya dio de sí o que esta conexión ya dio de sí, ya no debo seguir ahí y no llego a estar soltero, pero sí me gustaría tener a alguien más o si es que va a llegar a alguien más, ¿no? Eso es lo que estoy sintiendo ahora, ¿eh? Vamos a ver cuál es esa energía que estás atrayendo a tu realidad presente. Vas a tener, mira, tienes la carta del mensaje y de las noticias positivas y resultados positivos. Pero claro, esta energía es la que estás atrayendo a tu realidad presente. Con lo cual, la interpretación es muy curiosa, porque dicen, para esa persona que tú estás atrayendo, tú vas a ser una bendición, una gran alegría, un mensaje de amor del universo para con esa persona. Cuando algo positivo le sucede a alguien de esta magnitud y con estas características, dice que está jugando el papel del dharma, no el karma, sino el dharma, que es la energía que vamos configurando como un pocito, ¿no? Que se va llenando de las buenas acciones, de los buenos sentimientos que vamos generando en el transcurso del tiempo y por lo tanto ahora es como un, no, ya no es la siembra, sino la cosecha, ¿no? Recibir esa cosecha, del que quizás tú no eres ni consciente. Esta persona me dicen que tiene un perfil de haber sido una muy buena persona, de haber tenido algunas relaciones donde ha tratado de dar todo de sí y es muy consciente y es consecuente con lo que quiere para su vida.
Es una persona que es sumamente transparente, que le gusta ser muy comunicativa en lo que quiere, en lo que siente. Es muy posible que sea una persona muy preguntona también. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Cuéntame de ti. De cosas muy importantes o muy íntimas como esas, hasta del ¿y cómo estás hoy? ¿Qué tal tu día? Veo que es una persona muy comunicativa, lo que no quiere decir que sea una persona campanitas, no necesariamente, pero sí que le gusta la comunicación, la interacción. Me dicen que es una persona que tiene mucha paz en su interior. Es muy posible que tenga una forma de hablar muy cálida, muy así, muy tranquila. Su comunicación es buena, pero así, alturada, tranquila, mesurada también. Me dicen que la vibración que estás atrayendo en este momento para ti no solamente es una persona que te va a brindar o que va a ser equilibrada, con una relación equilibrada, sino que la vibración de esa persona en sí es como si estuviera sintiendo de que algo bonito va a pasar, no sé el qué, algo bueno está por venir, no sé el qué. Y también me dicen que esta persona en sí misma va a tener una como un golpe de buena suerte. Y no me refiero solamente al poder conocerte o tener la alternativa de tener algo contigo, sino en su vida en particular. Me dicen que esta persona tiene también sus cimientos como muy establecidos o muy claros. Hay dos columnas para esta persona que son como la base de su día a día. Es una persona que tiene o una fe o una creencia, no necesariamente religiosa, pero sí muy pactada, muy pautada consigo misma. Es posible que sea muy disciplinada también esa persona, ¿eh? Trabajadora, disciplinada. Vamos a ver la energía en conexión. Libra, energía en conexión. Reflexión, ilusión, autoexamen. Mira, hace un momento te decía lo del bucle, ¿no? Situaciones que se presentan para que uno salga de una misma situación. Esto yo sé que va a hacer a muchos de ustedes reflexionar y decir, ¿en qué estoy entrando yo en un bucle, Paloma? Ah, no estoy entrando en nada, genial, sigamos, porque estamos bien. ¿En qué estoy haciendo bucle? En esto, ¿vale? ¿De qué manera lo tengo que cambiar? ¿Por qué te estoy haciendo nuevamente la referencia respecto a esto? Porque aquí me dicen que lo que os une es la reflexión. Energía vinculante, tanto para ti, para esa persona. Aquí me dicen de que hay relaciones, conexiones, que se tienen que pensar de una manera diferente, quizás de una manera un poco más racional, ¿no? Porque este autoexamen habla del qué estoy haciendo aquí, qué papel estoy jugando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué nivel de implicación? ¿Cuánto me he implicado? ¿Cuánto espero que se impliquen? ¿Cuál es el resultado? ¿Hacia dónde me encamino? Eso es parte de la reflexión, esa persona también, ¿eh? Y dejar atrás lo que es solamente ilusión, porque la ilusión es algo que uno tiene en la cabeza, pero que no está basado en realidades, y por lo tanto dejar de distorsionar la realidad. En gran medida es lo que te estaba preguntando, ¿qué es para ti conexión? ¿No? Es conexión en realidad. Es momento, y te decía, siento que algunos de ustedes están en ese momento de preguntarse, ¿esto lo debo soltar o no? ¿Qué es lo que debo hacer? Estás en ese momento y esta persona también. Yo sé que algunos de ustedes me diréis, ay, Paloma, entonces esta persona está pensando en dejarme. No, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo de que están pensando en su propia vida y por lo tanto tomando decisiones que sean consecuentes con esa realidad que deseáis vivir. No solamente tú, esa persona también. Ahora vamos a la parte de lo que va a suceder. Primero, parejas y conexiones, ¿sí? Hay una persona que tiene muchísimo miedo de perderte, y miedo, la palabra es miedo de perderte, pero es como si tuviera una misma costumbre de actuación que no ha salido de ese patrón. Y por lo tanto es como, bueno, yo no la quiero o no lo quiero perder, pero hago lo mismo, porque siempre me perdona o porque siempre llegamos al mismo punto y bueno, vamos bien. No, no, no vamos bien. Vas tú bien porque tienes lo mismo. Pero, ¿ves? Aquí está. Estas cosas se llaman canalización, ¿no? Cuando los mensajes llegan desde una lectura, pero sin necesidad de que las cartas hayan salido. Ay. Vamos a sacar más, ¿vale? Para verlo todo así bien clarito. Te pregunto una cosa, Libra, ¿qué le tienes miedo que suceda si tomas una decisión que sale de lo habitual? ¿Es temor? ¿Es temor de lo que suceda? ¿Es temor de equivocarte? ¿Es temor de que si tomas una decisión no vuelva? ¿Cuál es este temor? ¿Por qué? Te lo digo por lo siguiente, mira, yo veo que entre ustedes
Recuerda que esta parte es conexiones y relaciones. Han habido momentos en los que ha habido cierta tensión. Tú has tenido tu idea, la otra persona ha tenido la otra, y ha traído dos consideraciones, ¿no? Que se ven aquí. Por un lado, algunos de ustedes siguen avanzando, pero en este momento la relación no está viento en popa, ¿vale? No, no lo está, ¿eh? Yo sé que algunos me dirán, Paloma, llevo pasado 20 años y nos llevamos estupendamente, veo tu horóscopo para ver cómo me va a ir el dinero. Vale, genial, maravilloso. Está bien. ¿Qué me dicen aquí? Las personas que en este momento tengan relación, veo que hay cositas que se van a ir modificando. Esta persona tiene contigo una gran, una sensación de complemento y de que no se puede soltar. Es decir, te quiero, ¿vale? Quiero estar aquí. ¿Qué sucede? Que hay algunas apreciaciones por tu parte que darían crecimiento a la relación, pero que esta persona está como un poco, o no accesible, o no lo entiende, o ya se acostumbró a esta dinámica y por lo tanto ya le viene bien, ¿vale? Y aquí emergen dos partes. Quien dice, bueno, yo ya estoy bien así y es la continuidad. Y está quien veo aquí pensando en un corte, porque yo veo que algunos de ustedes están pensando en un corte, ya sea con la conexión o con la relación. Y veo la duda, ¿no? ¿Y si me equivoco? ¿Y si corto con esta persona y me estoy equivocando porque le extraño, porque le quiero, porque cambia, bla, bla, bla? Vale. ¿Qué sucede? Estábamos hablando del bucle, ¿no? Si tú cortas esta relación, por lo que estoy viendo, hay ciertas cosas sobre ti que van a ganar poder. Ay, que voy a estar más empoderado sobre esta persona y por lo tanto hacer lo que yo quiera. No, no voy a ese tipo de poder. Voy al poder del que tú haces las cosas en función a lo que a ti te hace sentir absolutamente bien, aunque te cueste. Y por lo tanto, la apreciación de la otra parte, que aunque tiene miedo de perderte, hay cosas que a ti no te hacen feliz, te hacen daño, pitan al corazón, y a pesar de eso la sigue repitiendo. Allí vamos con el corte del bucle. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué sucede cuando corto el bucle? Que es el temor, no, ay, si corto y no vuelve y no sé qué, y entonces sería final para siempre, forever, ya no hay más. Vale. Me dicen que esta persona, ojo con esto, yo corto, genial. Bueno, genial no, pero corto, ¿vale? El vínculo, la conexión, la relación. Esa persona la voy a perder para siempre. ¿Qué pasa? Para ti no sería fácil, ¿eh? Porque aquí me dicen, no sería fácil, incluso habría momentos en los que tú recordarías cosas muy dulces y quisieras volver a la misma situación, pero no es importante lo que pasaría contigo inmediatamente porque al final es cosa tuya, tu decisión. ¿Qué pasaría con la otra parte? ¿Cómo queda? ¿Qué es lo que al final cuando uno tiene una consulta quiere saber, ¿no? Aquí me dicen, esta persona sí que de forma inmediata haría como un, uy, ¿aquí qué pasó? ¿Vale? Pero luego me dicen que comienza a reconectar, y aquí está la energía de la ilusión, el autoexamen y la reflexión, donde esta persona dice, ¿realmente qué es lo que estoy perdiendo? ¿A quién estoy perdiendo? Por mis costumbres, por mis hábitos, por mi falta de entrega, por no querer cambiar, por haber estado en el bucle. ¿Sí me explico? Estamos hablando de conexiones, ¿eh? Ahora, si tú me dices, no, es que estoy con esta pareja, pero que yo lo tengo claro, adiós, se llamaba, listo, listo. Estamos hablando de cuando está difícil, que yo veo que aquí para algunos de ustedes es como sí, pero no sé. ¿Vale? Lo tienes bastante claro, he tratado de dejártelo claro de cuál sería la secuencia y qué es lo que te dice la energía, en qué momento estás. ¿Sí? Ahora vamos con las personitas que están solteras. ¿De acuerdo? De todas maneras, recuerda, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, de esa persona, no, Paloma, el amor, no, yo quiero saber mi economía, mi trabajo, mis proyectos, esta situación, la herencia, este proyecto. Llama a cualquiera de los teléfonos que te dejo en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Y si no puedes llamar, también hay una forma de hacerlo muy sencilla que es entrando a la web que te dejo en un enlace aquí, en un comentario fijado, oficialmadreagua.com. ¿Qué encuentras ahí? Las llamadas directas, las consultas privadas directas conmigo, el que puedas poner tu veladora también para resolver alguna situación que necesites. Vamos a ver ahora solteros de Libra. Vamos allá. Soltero de Libra. Listo. Es que estás con
una sintonía muy bonita. Mira, a veces uno dice, Paloma, pero llevo mucho tiempo soltera o soltero, que no solo, recuerden, no es lo mismo, y no ha habido nadie, ¿no? Y yo te digo, sí es posible. ¿Por qué será? Bueno, hay diferentes motivos, no voy a entrar en todos ellos, pero sí te digo una cosa que es lo que estoy viendo en el presente. Y no te voy a decir de que va a volver aquí, allá. No, ni Pablo ni Gertrudis, mira. Soltero. Yo veo que dentro de tu columna vertebral, aquí veo que tú tienes las cosas muy claras. Y aunque puedan haber o no personas alrededor, quienes no entren en tu secuencia sentimental, en lo que tú quieres realmente para ti, va a ser como, entra y sigue tu camino. ¿Sabes? ¡Ey! Por allí, siga la flecha. ¿Vale? Te veo muy claro. Porque estás con esta energía también de pensando en ti. Ahora, veo que hay una persona que me parece que te lo estaba diciendo antes, que es una persona que le gusta mucho la comunicación, el decir las cosas. Veo que es una persona que es posible que sea de elemento agua. Puede estar en su solar o en su ascendente, sobre todo en Venus. Es una persona que la parte emocional trata de tenerla muy estructurada. Es una persona que le gusta la cordialidad, tener citas o salir, quedar con más personas. Es alguien que la veo, la verdad, que tiene las cosas muy claras en su vida en general. Es muy posible que ustedes tengan, sobre todo, diálogos como por la noche o cuando el sol ya no brilla. Veo también que es una persona que tú hubieras pensado. A ver si me explico. Es como si dijeras, Paloma, es que yo pe pedí una persona al universo, ¿no? Que fuera así, así, y esta persona tiene esas características, porque me dice que tú como que le has proyectado, incluso definido en ciertas particularidades. Me dicen que esta persona, ojo, yo por lo que veo, tú puedes estar hablando con alguien y esta persona con la que estés hablando, si es más de 4 meses que hablas con esa persona, esta no es. Aquí te viene alguien nuevo. Si esta persona tú la has conocido y ya está en tu energía desde hace 1 mes más o menos, es muy posible que sea esta persona con la que tú vas a tener relación. ¿Por qué te lo digo? Porque me dicen aquí me sale todavía como un poquito de espalda, ¿no? La energía está, esto es algo que ya se está canalizando, está llegando. Aquí me hablan de una persona con la que vas a tener muchísima comunicación. Y te digo más. Hace un momento te decía, es posible que tú tengas una relación o una conexión y estés pensando en soltarla y por lo tanto, ¿quién me va a venir? Y aquí me sale la otra energía, ¿no? Si tú estás en relación o estás en conexión, y no te estoy diciendo, no te estoy hablando de infidelidad, ¿eh? En absoluto, para nada. Simplemente que aquí yo veo que hay alguien que puede descolocarte completamente. Y quizás ese descoloque que te hablaba de la vida, ¿no? Cómo presentaba las cosas para que uno no entrara en un bucle y ya la vida te dé, como si el destino te dijera, ya estuvo bueno, vamos a cambiar un poquito el chip, a ver qué haces ahora con esto que te estamos presentando, ¿no? Es lo que me dice, me dicen, aquí va a entrar una persona que va a tener las cosas súper claras y que su actitud hacia ti te puede hacer reconsiderar los patrones que estés permitiendo con los demás y contigo mismo. Esta es una persona que entra no a desbaratar tu vida, sino a reconsiderar la realidad que tú estés viviendo y por lo tanto el proyecto hacia adelante. ¿Sí me he explicado? ¿Vale? Ahora, Paloma, entonces me estás hablando de dos realidades distintas, ¿sí? Una es esta persona que tú estás soltero y completamente disponible y abierto, que va a tener, por lo que estoy viendo, una dinámica muy bonita, muy fluida, energéticamente muy dulce y limpia, sobre todo para contigo. Y luego está esta personita que entra así como para que haya un poquito de aprendizaje interior. ¿Sí me he explicado? Ahora ya depende de ti, con quién tengas esa sintonía, ese feeling, ¿no? Ese quiero una relación. ¿Sí? Ahora sí, espero haberte podido ayudar. Ay, recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para estar al día de todo el contenido que traigo para ti y vamos a ver la lección para hoy. Libra. Lección para hoy. Reclama tu poder, mira tú, pensando en ti, reclama tu poder. Señala una razón por la que tú no estás teniendo el poder que deberías en el día a día y después pregúntate si merece la pena la pérdida de paz interior que eso supone. ¿Cuál es el objetivo? Reclamar tu poder de forma positiva y consciente, es decir, pongo límites, no entro en bucles que permito, que no debo permitir.
por mí misma, ¿no? Reflexión. ¿Qué estoy distorsionando? ¿Qué estoy justificando? El dolor de hoy es el dolor eterno. El dolor de hoy es un dolor que consciente, inconsciente, por temor. Todo esto es una reflexión que debes hacer contigo mismo, contigo misma, para dar los pasos acertados para ti. Espero haberte podido ayudar y solo me quedará decirles bienvenidos a los nuevos suscriptores. Un beso enorme para todos y bendiciones.